El matrimonio unido jamás será vencido. Y sin embargo, hay unas bombas que quieren destruirlo. Y esas bombas van separando poco a poco ese matrimonio unido hasta que se mete en medio y explota y entonces se divide. ¿Cuáles son esas tres armas que quieren destruir tu matrimonio? La primera es el alejamiento de Dios. Cuando un matrimonio que inició en Dios se aleja de Dios, ese matrimonio se debilita. Cuando un matrimonio no está cerca de esa fuente que alimenta la gracia sacramental, entonces, claro que se vuelve más débil. Alejarte de Dios es permitir que también te alejes de tu cónyuge. No lo permitas. Sigan yendo a misa juntos, vayan a confesarse juntos, recen antes de acostarse, aunque sea un Ave María y un Padre Nuestro, pero no se separen de Dios, porque en Dios está la fuente de la vida y en Dios está el inicio, el camino y el fin de tu matrimonio. Segunda bomba, críticas y quejas. Qué fácil es dejar que en el matrimonio entren las críticas. Qué gordo estás. Ay, es que siempre llegas tarde. ¿Cómo es posible que otra vez dejaste tirado? Oye, pero es que ¿por qué te corrieron del trabajo? Oye, es que hiciste el otro día. Es que dijiste que me viste, es que no hiciste, es que no me viste. Esas críticas que terminan después convirtiéndose en quejas. Bombas que separan y destruyen matrimonios. No dejemos nunca que una crítica y menos que una queja entre dentro de tu matrimonio. El otro está haciendo algo mal, habla con él. Díselo buscando su bien, no solamente tu desahogo. Y ya verás cómo no solamente no se van a desunir, sino que se van a unir muchísimo más. Pero ahí viene la tercera bomba, falta de comunicación. En el matrimonio al inicio se comunican de todo, hablan de todo, pero dejamos pasar el tiempo y la rutina va haciendo lento el matrimonio, va siendo más difícil la comunicación, me va cayendo a veces gordo el otro o la otra y entonces no me dan ganas de comunicarme. Comunicarse siempre. Yo estoy convencido que el 90% de los problemas de los matrimonios se dan por falta de comunicación. Hablen de todo. Y aquí un consejo muy práctico. Tengan por lo menos una vez a la semana una salida de ustedes dos. No tienen dinero para ir a un lugar. Váyanse al parque, siéntense en una banca, cómprense un refresco y tómenselo solos. Pero platiquen de ustedes dos. No de sus hijos, no del trabajo, no de la suegra, no de los amigos, de ustedes dos. ¿Cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? Y esta comunicación va a hacer que este matrimonio no solamente no se separe, sino que cada vez esté más unido. Matrimonios, están llamados a perseverar en el amor, están llamados a ser santos y a llegar juntos al cielo. No dejen que estas tres bombas o ninguna bomba sea capaz de separarlos. Luchen unidos a Dios y unidos entre ustedes para tener un matrimonio feliz, que no es otra cosa que un matrimonio santo. Soy el Padre Adolfo, recen por mí que yo rezo por ustedes. Bendiciones.